leí Los secretos de la de nuestro compañero Amílcar Gotti. Es una novela de ficción con matices históricos y autobiográficos. Esta novela yo la leí de corrido y provocó en mí dudas, preguntas, entre ellas, ¿cuánto de las historias que nos han contado son ciertas? No obstante, hay dudas, pero también certezas. El detonante de esta novela es la publicación en el periódico La Crítica. Esa publicación afirmaba que Ernesto Gotti redactó el Acta de Independencia de Lisboa, documento histórico que marcó el inicio de la República el 3 de noviembre de 1903. La historia oficial nos cuenta que el redactor fue Carlos Antonio Mendoza. Esta polémica lleva al autor, Amílcar Gotti, a hacerse ciertas preguntas. ¿Quién fue el verdadero redactor del Acta de Independencia? ¿Por qué no existe un pronunciamiento oficial? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de él? En la búsqueda de respuesta descubre que está relacionado con su antepasado, Ernesto Gotti, en el Acta de Independencia de Panamá. El personaje en compañía de un amigo masón quedan involucrados en un complot que pretende desestabilizar la política panameña y la orden masónica. Tienen hasta el amanecer para encontrar, por medio de una serie de pistas ubicadas en la ciudad de Panamá, un secreto que de no hallarlo podría costarle la vida. Encontramos los recursos de ganchos de peligro, ganchos de estructura, que es importante para que el lector no abandone la novela. Las pistas esparcidas por la novela van saltando como resortes sucesivamente hasta la resolución del enigma. Esto da como resultado una novela de ritmo trepidante, donde la historia y la ficción se fusionan y dan verosimilitud a la narración. Personajes redondos, con diálogos pertinentes, descripciones bien definidas, estructura sólida, la novela tiene el narrador indicado. Es importante que los escritores a la hora de contar su historia escojan al mejor narrador. Les recomiendo la lectura Los secretos del acta de Amílcar Gotti. Gracias.